lejos a la vez. No, no, sino que debemos estar cerca y muy cerca también de Dios. Aprovechemos, hermanos, esta oportunidad que aún tenemos en vida, porque una vez que nuestro cuerpo fallezca, ya no va a haber más oportunidad para cada uno de nosotros. Es lo que la palabra de Dios nos aclara más adelante a nuestro espíritu. Y no nos hagamos de la vista gorda, de los oídos sordos, o solamente aceptar la palabra de Dios lo que nos conviene, ¿verdad? Lo otro lo dejamos ahí de lado. No, no. Dios quiere que todo lo que está escrito en su palabra tú lo obedezcas. Todo lo que te mande, tú lo obedezcas. Aprendas a vivir obedientemente delante de Dios. Como dije, nuestra vida a Dios debe ser una vida de adoración en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos. Es una adoración constante, día a día. No significa decir gloria a Dios o te adoro Dios. No, no es palabras, es más que eso. Es un vivir, es un vivir. Y aprovechemos este estudio para reflexionar cada uno de nosotros. Y si hasta el día de hoy, pues, tú has tenido al Señor ahí a tu lado, pero tu corazón está lejos, yo te invito a que al día de hoy reflexiones y aceptes que le has fallado a Dios. Y dile, Señor, perdóname, porque de repente no he sido obediente a tu palabra. Perdóname porque no he vivido una vida de adoración delante de ti. Perdóname porque por más que tú has estado a mi lado, mi corazón ha estado lejos de ti. Y Dios en su bondad y en su misericordia dice que Él está con los brazos abiertos siempre a recibirnos cuando nosotros pues nos arrepentimos y buscamos de su misericordia, buscamos de su bondad, buscamos de su amor. Él siempre está dispuesto a abrir sus brazos y acogerte como al Hijo que el Padre ama. Así es Dios con nosotros. Es un Padre celestial al cual siempre está preocupándose, velando, pendiente de cada uno de nosotros. Y aprendamos también a que cada cosa que nos pase tiene un propósito delante de Dios. No nos preguntamos por qué me pasa esto a mí, ¿no? O por qué está pasando esto. No, no, no. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Si a ti te llamó joven, o a ti te llamó muy niño, o a ti de repente te llamó en la vida adultez, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Quiere usar tu vida adultez para algo. Quiere usar tu vida juvenil para que con todas esas fuerzas que tú tienes puedas servirlo en el plan que Dios tiene reservado para ti. Y si Dios te llamó a ti de niños para que tú aprendas y te alimentes con esa semilla que es la palabra de Dios, para que, como dice la palabra, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que Dios siempre está llamándote, Dios siempre te dice que está a tu lado, que Él nunca te deja, que Él nunca te abandona. Es a veces lo que nosotros nos alejamos de Dios, así como este.